transmitiendo en vivo y en directo a través de la televisión pública. Y usted ya lo sabe, de lunes a viernes de 11:30 a 1 y los domingos también, pero a partir de las 2, directamente desde Tecnópolis. Un parque temático que es una maravilla, que vos podés venir. A partir de las 12 está abierto. La entrada es libre y gratuita hasta las 21. Hoy te proponemos en Cocineros Argentinos una comidita, papá. Platos para el fin de semana, porque hoy es viernes y como viernes vamos a romper todo. Y quiero ya presentar a una de las más divinas cordobesas que yo conozco, que es la señorita Anita. ¡Bravo, Cala! Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en su casa? ¡Mua! Un beso grandote. Bien cordobesa, vamos a comer hoy un budín marmolado. Mira, mira. ¡Vos sos un budín! Yo soy un budín, me gritan por acá, pero mira lo que es este marmolado. Te voy a enseñar a hacer el marmolado, a bañarlo en chocolate. Es el budín inglés, el clásico, y el sabor y esta humedad lo podés lograr en tu casa y comerlo con toda tu familia este fin de semana. ¿A todos les gusta? Toma, toma, comete un pedazo. No te pierdas la receta, ¿eh? No me la voy a perder, Anita, es espectacular y es riquísima. Pero por favor, la música dice a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum. Hoy estoy como loco, señora, porque estoy acá dentro de este estudio en Tecnópolis rodeado de bellezas. Porque ahora le voy a dar el pase a la segunda cordobesa más linda que conozco, doña Romina. Adelante y bienvenida. Pero muchísimas gracias, Cala. Imagínate, Cala, que estás en tu casa y te da muchísimas ganas de hacerte una tarta, pero se te rompió el horno o tenés una anafe. Hoy hacemos acá en Cocineros Argentinos tarta a la sartén. Sí, y clásica, de jamón y queso con cebollita. Fácil para que la hagas en casa con los chicos, pero en la sartén. Solamente vamos a usar una sartén y nada más. Tarta a la sartén acá en Cocineros Argentinos y Tecnopolizados. Buenísimo, querida, buenísimo, sensacional. Así que una super tartota a la sartén. Y yo, para no ser menos, te voy a presentar estas super bombas. Unas bombas llenas de sabor, riquísimas, fáciles de hacer, económicas, contundentes. Platos para el fin de semana. Mira lo que son esas bombas. Bombas de papa con berenjena. Y fíjate, mamá, que está que arde. Iván, mira, mira, mira. Recién salidita de la fritura. Guarda, guarda, guarda. Mira, mira. Gol, 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 gol. ¡Oh! Por favor, no te lo podés perder, para toda la familia, para todas las amistades, porque hoy es viernes, te proponemos un super programón. Estas super bombas con papa, con berenjena, con mozzarella, con una salsita fácil, va a ser el deleite de todo el barrio. Y hablando del barrio, fuera del estudio este que tenemos montado acá en Tecnópolis, tenemos un patio privado. Y en el patio privado es ya un jardín, es un parque de diversiones. Y ahí están Juanito y Juan. ¡Bienvenidos, locos! ¡Bienvenidos! ¡Vení a laburar, che! ¡Déjate de estropar! Muy bien, Juanito. ¡Bárbaro! Vamos a hacer preparaciones a la parrilla, vamos a hacer de todo, tenemos de todo, todo para este fin de semana, prepárate, todo a la parrilla en vivo desde Tecnópolis, aquí para vos, para arrancar, mira, arrancamos. Me agarraste adobando. ¿Qué estás pintando vos? Sí, acá tenemos un riquísimo adobo de ajo asado, limoncito. ¡Qué bueno para el fin de semana, Juan! Te lo enseño en un ratito, se los enseñamos a todos en un ratito. Pollito, pollito para todo, muy rico a la espada, agarrá dos, tres ladrillos, es un pueblito. Invitamos al mundo. Si quieres necesitar la parrilla. ¿Qué es la camita que tenés? Muchas gracias, Juanite. La tuta también está valiente, ¿Qué más, Juan? Para seguir, mirá lo que hice. ¡Viola de cerdo! ¡Gol, gol, 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 gol! Impresionante, para que hagas un asadazo este fin de semana. Bondiola, pero rellena, tiene de todo. Panceta ahumada, ciruelas, orejones, mostaza, cebolla caramelizada. Fácil de hacer, fácil de atar. Rica para comer y para tentar a toda tu familia, a tus amigos, a todos, Decí algo, Juan. Mira, Juan, mira que tengo. ¿Y sabés qué tengo yo para ofrecer a todo el mundo para este fin de semana y para el viernes? Unas tortillas santiagueñas. Echas a la parrilla. Mira. Para acompañar el matienzo. Y hablando de mate, te voy a servir un mate, compañero. Te trajiste una pavita, amigo. Flor de pavas estas, Flor de pava. Aparte de todo esto, por cierto, fuera poco, tenés pollo. Sí, Juan, tengo más cosas. Juan, me rompiste el oído, pipito. Pollo, bondiola de cerdo. Y acá tenemos carne vacuna porque no puede faltar. Muestre. Brasitas. Ay. No se me queme. Seguime. Mirá. Impresionante. Entraña con costro de chorizo colorado y chimichurri.
fácil de hacer. Acá tenés costrita, ¿eh? Esto es costrita, mira, mira. ¡Oh, rico, 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 rico! Se hacen rápido. Arrancás un asado con esto, si no sabes, rompés todo. Todo esto para el fin de semana, mil opciones en toda la parrilla, en vivo, con mi amigo Juanito, que me va a romper la cabeza con la boleadora. ¿De dónde? ¿De dónde? Desde Tecnópolis, Argentina. ¡Siga, cara, siga! ¡Barbaridad! ¡Sensacional! ¡Genial! ¡Qué espléndido! ¡Por favor! ¿Viste lo que es eso? Hoy tenemos un programón. ¡Por favor! Hoy es viernes, así que todas estas preparaciones las podés hacer. ¡Hacelo, Pipino! ¡Hacelo! ¿Y sabes por qué? ¡Porque todos somos cocineros argentinos! ¡Dale! Este año todos somos cocineros argentinos.